Hola chicos, bienvenidos a mi canal Aprendiendo con Peques. Mirad, ya he recibido la 10-2 y empiezo enseñándoos. Esta es la de enero que hemos recibido, la 10-2 Eco, y esta es la que recibí en Navidad. Vale, dirás, ¿y por qué enseñas las cajas? Bueno, porque 10-2 ha cambiado el formato, ha pasado a tenerla 100% ecológica, entonces está hecha de cartón reciclado. Y el precinto, bueno, lo acabo de cortar, pero no sé si se aprecia, es de papel, ¿vale? Para que sea reciclable. Esta era de cartón normal, no cartón reciclado. Y el precinto era de plástico. ¿Recordáis que siempre os decía lo de comer sano mola? Pues ahora lo han cambiado. Cosa que me parece genial, porque siempre que sea reciclado, eso menos le contaminamos al planeta. Otra cosa, la cajita, todos los productos son sorpresa. Y luego, aparte, los productos son de cultivo ecológico, que es apta para veganos. Vale, y dicho todas estas novedades, pasamos a ver la caja. Otra cosa, con el código Zoraida, simplemente, todo seguido, cuando lo metéis, pedís vuestra caja, en código escribís Zoraida y os hacen un 5% de descuento en el precio, ¿vale? Eso cuando vais a pagar. Vale, pasamos a ver qué trae la caja. El flyer de Eres Prime, bueno, con este código, digamos que hay un apartado en la página en la que puedes ver todos los productos que vienen en la caja ese mes y les puedes, así les tienes agrupados, ver sus características y puedes pedirles sueltos, porque de hecho cualquiera puede pedirles sueltos, ¿vale? Pero para que aparezcan todos juntos cada mes. Vale, crackers bio con arroz y quinoa, fuente de fibra. Bajo contenido en grasas saturadas. Vale, pues esto habrá que probarlo. Galletitas. A ver. Espeltia con quina. Cuatro hierbas provenzales ecológicos. Si los veis ahí, son como galletitas, como me recuerda a lo de los cereales. Vale. Red Bull Tonic Water, bio, refresco bio, dry natural. Esto lo he recibido ya en otra caja, creo que fue la de Gustavos. Mi duda, y fíjate que no lo he probado todavía, bebida refrescante, carbonatada, ecológica, con aromas naturales de extractos vegetales. Creo que se sale de la línea Red Bull y ya no son bebidas energéticas. Han sacado otra línea, unos de Tonic Water, otro de limón, otro de cola, son distintos sabores. Ah, mira, aquí hay otra para que veáis. Una de cola, simple cola. Son refrescos bio. La gente no hablaba muy bien del sabor, ¿eh? Creo que era en la caja de la de Gustavos o de la Testavos, no recuerdo ahora en cuál vino, fíjate. Y esto, ginger, jengibre, a ver si lo veis. Me enfoca mal, ¿verdad? Jengibre, yuba blanca. ¿Qué es esto? Naturalmente sano. 100% orgánico, una vez abierto, conservar en frío 2 días, agitar antes de usar. La forma más natural y sana de complementar tu salud, ¿vale? Son complementos. Ginger, ginebra, uva blanca, este es de lima, este es de frambuesa, ¿vale? Ahora me estoy ubicando los sabores. Ese es de limón. Claro, como no conocía, leía la marca, pero no. Y este es de remolacha y granada. Vale, esto igual sí me gusta. Vale. Ah, mira, aquí otra cracker, pero esta es snack de legumbres. Esta era de arroz y quina y esta snack de legumbres. Y esto, bio, manzana. Supongo que es un zumo. Y ahora que veo la pajita me acuerdo el coconut que recibí, lo visteis en redes sociales. No sé si apuré mucho la fecha, pero no estaba caducado, ¿eh? Y sin embargo, cuando fui a beberlo, me vino en el mes pasado, los que hayáis visto el unboxing de diciembre. Resultó que cuando fui a abrir el coco, mira, se lo subo para que lo vierais. Es súper fácil de abrir, se ve que tiene algo en medio que hace que el coco casque exactamente perfecto por la mitad.
pero cuando metimos la pajita por el agujero para beberlo antes de cascarlo, el agua se había pasada y de hecho cuando la abrimos el coco estaba pasado. Y sí que es verdad que apuramos la fecha, si estamos a 17 igual le he abierto hace unos días, pero la fecha de caducidad era el 15 o el 14 y igual estábamos a 12 y no le he podido probar, así que no sé cómo saldrá. Mi marido fue el que lo abrió y dijo que tenía mucho más líquido de lo que tiene un coco de forma natural. O sea, que no sé si le meterán algún conservante o algún líquido para que tenga más agua. El caso es que, bueno, a nosotros no salió mal. Lo quería decir porque igual que lo publiqué en redes sociales, cuando lo fuimos a probar, luego cuando lo probó la niña no lo quiso. Entonces ya, pues, oye, igual que os digo lo que me gusta, algo que me he encontrado que me ha... Oye, igual ha sido un fallo y por lo que sea a mí me ha tocado el coco que estaba malo. Pero, pues eso, que estaba malo. Protein, muesli de proteínas, será, ¿no? Será, parecen cereales o algo así para, a ver. Ah, sí, son cereales de estos de muesli, lo veis, ¿no? Mucho tarro y tiene por aquí. Ah, no sé para qué hacen tarro tan grande si luego tienes, pero bueno. Probaremos. Vale, esto es lo de cúrcuma, bisnature, con 10 bos, prueba totalmente gratis, las delicias saludables. ¿Y esta cuál es de todas? Y oye, como hay tantas cosas de estas, bisnature. Food, Spring, vale, esto es lo del muesli, vamos, folletos para que lo conozca. Y esto lo de la bebida. Cuando os cuelgue el un bosí seguido que suelo haceros de las fotos para que lo veáis mejor, os lo pondré, ¿vale? Pero esto realmente son flyers para que veamos lo que es cada cosa. Este, este y este. Lo que es la caja sería esto, para que os hagáis una idea. A ver qué tal. A ver, estas bebidas de aquí son suplementos saludables, los snacks estarán bien, las galletas también, esto muy bien, pero ya veis que es grande, pero luego, pues bueno, ¿qué peso tiene esto? 60 gramos, pues eso, que viene muy poquito. Y el zumito, que también es pequeñito, como podéis comprobar, las latas son de estas de tamaño normal, alargadas, veis el tamaño del resto, ¿no? Bueno, recordaros que si os gusta la caja, con el código Zoraida tenéis un 5% de descuento. ¿La habéis recibido ya? ¿Qué os ha parecido este mes?